Bueno, muy buenas tardes a todos. Es una pena que no pueda decir lo que llevo diciendo 2 años atrás, de que esto estaba a reventar hasta arriba, pero bueno, también es la primera hora y yo espero que se vaya llenando para que sigan apoyando a los niños. Perdonen mi voz, por supuesto, venimos de demasiada resaca carnavalera. Bueno, ya nos han presentado, nosotros vamos a hallarles el pasacalle. Soy Murguero, para todos ustedes, espero que les guste, espero que los chiquillos se diviertan, lo pasen bien. Y bueno, luego ya seguimos hablando, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, ok. A continuación vamos a hallar nuestro tema, único tema, porque hemos montado uno solamente en vista de que cuesta muchísimo conseguir que todos los chiquillos, con esto de las actividades y demás, pues puedan los padres dedicarle el tiempo que necesitan para llevarlos y traerlos y toda la historia. Bueno, hemos hecho una cancioncita, la hemos titulado Tres elementos de nuestro ayuntamiento, porque un poco, pues bueno, como su propio nombre indica, pues va indicado a, va enfocado a tres personas que, bueno, tienen que ver con la política directamente en nuestro ayuntamiento de Recife. Espero que les guste y sin más, tres elementos de nuestro ayuntamiento. Thank you.
Muchísimas gracias por esos aplausos. Ya va cogiendo color un poquito ya la carpa. Ya se va llenando. Bueno, espero que... Bueno, Víctor, después de lo que le ha tocado, no creo que ya se... Ya esto es muy light, ¿no? Bueno, espero que se lo tomen con el humor que nosotros lo hemos hecho, ¿vale? Nada, familia, ¿qué decirle? Nosotros le vamos a hallar ahora una canción que hicimos como presentación y al final los chicos la han querido hacer como despedida. Lo repito todos los años porque ha sido así. Y bueno, con nuestra solista Tatiana. Y nosotros pues no le buscamos otro nombre que la presentación inversa un poco, porque fue una presentación que se convirtió en una despedida, ¿vale? Con ella nos despedimos de todos ustedes, esperando que se pinten la cara, se pongan el disfraz y llenen las calles de Arrecife de carnaval, y así un poquito poder olvidar la maldita crisis que nos tiene a todos un poquito fastidiados, ¿vale? Bueno, que se lo pasen bien, un abrazo enorme, muchísimas gracias, apoyen a todas las murgas infantiles, a todas. ¡Palmas arriba!